Señores, bienvenidos a un nuevo video en Wavelogs. El día de hoy vamos a abrir un nuevo unboxing. Y como lo están viendo bien, esto es algo de Lego, pues esta vez es algo nuevo, señores. Y lo vamos a abrir. Ya para que se vea, señores. Porque se me está muy duro en la luz. Bueno, yo creo que no necesitamos ya esto todavía así. Bueno, una parte más para acá. Bien, así como pueden ver, señores, es algo de Lego y esta vez es de Avengers. Miren, como que este set es para niñas de 4 años. No, pero también es para coleccionistas. Pues miren, ahí está Iron Man, ahí está Thanos, así versión, así figura Lego, no de la más grande. Su puño ahí, la nave. Y esto para lanzar ahí cohetes o algo así. Pues ahí se ve cómo se arma todo. Ajá. Y bueno, pues no sé cómo lo vamos a sacar, pero lo vamos a hacer. Aunque yo quiero decirles que tengo que hacerlo con cuidado, porque me da algo de pena esta cajita. Bueno, lo logramos con que si sí son estas cajas de Lego, sí, delicadas. Perdón, ahí yo creo que me moví el celular. Ahí tenemos la guía, parece que son dos. Y aquí tenemos las piezas. Ahí están, señores. Vamos a sacar las piezas. Empezamos. Ahí van las figuras, parece. Y bueno, yo creo que nada más. Ahora vamos a ordenar. Y ya lo tenemos aquí, señores, pues ya todo armado, pues ahí. No sé por dónde vamos a empezar. Yo creo que primero vamos por esta navecita. Pues miren ahí, señores. Bueno, dejamos a un lado aquí un rato. Pues miren ahí. Está muy genial, señores. Creo que valió la pena así comprar. Aunque me costó un buen precio, en serio, señores, de veras. Muy bien. ¿Y qué hace esta navecita? Bueno, solo vuela así nomás. Bueno, imaginen que vuelen. Así. Y también dispara, miren ahí. Con esto aquí. Pues así, presionando y así, ¡pum! Sale volando los discos. Y así se dispara y se los vuelve a poner así. Y ahora vamos con el otro, y así es como se dispara, señores. Y bueno, pues ahora vamos con este cañón ahí. Pues miren, tira. Obviamente está el cañón de Thanos, por el color. Obviamente aquí pueden sentar a Thanos o pararlo, como sean, así. Y ahora aquí vamos a ver cómo se dispara. Pues esto es así, bueno, se lo dispara así. Bueno, vamos a disparar primero a Thanos. ¡Oh!
Y quiero decirle que esto es algo duro, pues no sé si disparan ahí sus figuras o una torre de bloques así, más o menos. O un muro de bloques. Y aquí se lo pone así, como está ahí, y se lo sigue disparando. Pero nunca hay que dispararle a los niños, recuerden ahí. Ni a los adultos, peor. Bueno, y ahora vamos con el guantelete de Thanos. Pues miren aquí, aunque no tiene así las pepitas así para decorar. Bueno, porque solo es del Lego, bueno, es para figura de Lego nomás, de la pequeña. Aunque sí me gustaría que tuvieran así colorcitos, algo así. Pero da igual. Bueno, eso fue todo y ahora vamos con las figuras. Vamos primero con Iron Man. Miren ahí. Aquí está con su pequeña base, que no parece tanto. Miren, señores. Está bonito. Y obviamente ya saben las articulaciones, para qué decirles. Pues ahí está, pues Iron Man. Ahí está Tony Stark. En modo así, feliz. Y aquí está en modo en ataque. Y pues no se lo pueden abrir así el casco así, porque obviamente ya Tony Stark ha evolucionado el traje, pues ya no es como antes. Ya no es culpa del Lego, pues que hagan ahí estos tipos de figuras, estos tipos de casco. Muy buena. Y ahora vamos con el mini titán. Pues ahí pueden ver ahí. No tiene nada así. Solo es su cara de amargado, sí, como siempre. Su pequeño casco. Pues ahí mírenlo bien. Normal. Con su basecita. Y pues nada más. Y ahora vamos a jugar. Vamos aquí a sentar a Tony Stark en su nave. En su pequeña nave. Bueno, no sé cómo se hace, la verdad. Yo creo que así nomás. Y a Thanos, el titán loco, en su cañón. Esperen, señores. Ahí está. Y ahora sí, a jugar. ¡Pum! ¡Ay, perdón, señor! ¡Pum! ¡Pum! Ha fallado. Thanos ahí le toca. ¡Pum! Sí que esto es algo duro. Pero también se lo pueden ahí colocar ahí el guantelete, yo creo. Vamos a ver, señores. Sí, yo creo que es así. Oh, más o menos. Más o menos. A ver. Más o menos. Y así es como terminamos, señores, así enseñándoles esta guía de Lego, así como por ejemplo esta primera, ya saben así cómo se arma y cómo se termina la nave. Y lo mismo la segunda guía, ¿ves? Lo que es de Thanos, aunque no sé si me están viendo bien la cámara. Y pues aquí están otros sets que nos faltan. Estos son ahí las armaduras de los héroes, ahí la de Capitán América, Thor y Spider-Man Miles Morales, pero más me interesa la Spider-Man Miles Morales. Pero está muy difícil conseguirla. Y bueno, señores, espero que les haya gustado este unboxing de Lego. Quiero agradecer a Xavier Parque, quien me lo vendió, en serio. La verdad sí, me encantó. Y bueno, espero que comience a coleccionar ya Lego. Y así es como terminamos, pues. Saludos para todos mis compañeros coleccionistas y a Alex Rojas. Espero que hayan gustado este unboxing de Lego. Suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo unboxing. ¡Chao!